¿Cuántos años pasasteis viviendo aquí en Las Colomines? Pasamos 13. Ella vivía aquí con los padres, después compró un piso enfrente, ahí vivió con la primera mujer 6 años, después estuvo 2 o 3 solo, después fue cuando me conoció a mí, que aunque yo ya lo conocía de primero de vista, personalmente, por la bodega, porque era amigo de un primo. Sí. Y después, bueno, en el 97, pues empezamos a salir juntos y tal, casamos en el 99, en mayo, yo vine para aquí, y aquí estuvimos 13 años hasta que tuvimos que marchar por la misma enfermedad, que ya no nos dejaba subir a casa, porque no había ascensor, porque no había bastante infraestructura dentro de casa, y entonces fue cuando marchamos a la Barquerina. Y aquí 13 años que estuve, bueno, encantada de la vida, muy bien, con la gente, con todo. Esa era la pregunta que quería hacerte ahora. ¿Qué tal la convivencia con los vecinos aquí? A ver, yo nunca tuve problemas. Siempre me acogieron bien. O sea, cualquiera de ellos nunca tuvo así ninguna cosa. Pero cuando estás bien, hola, Dios, qué tal, no sé qué, todo y es fácil. Cuando se demuestra a la gente de verdad y es cuando tienes un problema. A eso me refería. Entonces, siempre se volcaron mucho con nosotros. Siempre nos ayudaron, bueno, muchísimo. A cualquier hora que llegases a subir a casa, a la silla, ayudóte a salir del coche, a entrar, bueno, porque tuvimos muchos tropiezos de llegar o caer enseguida, que había muchos chavales por aquí, ya lo cogían entre dos a casa, ¿qué quieres? Bueno, o sea, es que todos, y especialmente tengo que decir que Tino el panadero, por decirte así, es y como vivía, a ver, cuando nosotros no podíamos ya subir a casa, alquilamos otra casa en planta baja, entonces había 5 escaleras de mano, sí que... Y eso que estuvimos solo 7 meses, pero claro, con la enfermedad iba tan rápido, en cosa de 3 o 4 meses ya no podíamos subir ni caminando. Pues había que subir en silla, a ver, en 5 escaleras solo, pero siempre estaba Tino ahí para ayudarnos a bajar, a subir. Si íbamos a Ovalle, a casa de mi padre y mi madre, y llegábamos, ya lo tenéis él en la ventana para ayudarte. Él, siempre. Él, pero luego los demás, o sea, si no estaba él, si aparecía alguien. Es decir, personalizamos en Tino, pero independientemente de Tino, el resto de cualquiera de las personas os ayudaba. Mucho, a subir a casa, y quien dice eso, pues todo. O sea, siempre se brindaron, siempre estuvieron ahí. A ver, Pueblo era muy querido en Las Colomines, de toda la vida de aquí, era muy conocido, pero aún así... Lo que te digo yo, los momentos difíciles, y es cuando sabes si alguien... Si la gente te responde o no te responde, ¿verdad? ¿Quién te habla de verdad y quién de mentira? Entonces, vamos, yo no puedo quedarme con mal recuerdo de Las Colomines, al contrario, yo vengo por aquí encantada porque... Vamos a vivir también algunos de los momentos fuera de la enfermedad, es decir, lo que ocurría antes de la enfermedad. La convivencia con Leopoldo Recamal. ¿Cómo era esa convivencia? No, era muy fácil, porque él era bastante simple, no era nada complicado... Tenía mucho genio, eso no lo puede negar nadie. No, qué va, es mentira. Sí, tenía su genio, pero a ver, yo creo que tenía su genio ante injusticias, ante algo que no tal, pero después no, era muy sencillo, no era nada complicado. ¿Cómo te voy a decir? Era muy conformista, él conformábase con lo que tenía. No necesitaba gran cosa para llegar al día siguiente, digamos, nada. O a larga vista. Él siempre dijo, vamos, él quería un trabajo más o menos que permitiese vivir. Sí. Encontró esto de la Guardia Civil. Sí. Aprobó y tal, y estuvo ahí. Entonces estaba muy contento porque, a ver, ¿sabías que era una cosa que podías vivir de ello? Y quitando de ahí, no se preocupaba. ¿Ya era Guardia Civil cuando os casasteis? Sí, ya era Guardia Civil, ¿verdad? Sí. Llevaría, pues no sé, te digo, 4 años o así, cuando nos casamos, aproximadamente. Me imagino que uno de los temas que luego viviremos en otros lugares donde grabemos, que más se hablaba aquí era el fútbol también, porque dentro de lo que cabe, la pasión, el Maliayo Fútbol Sala, que tiene su base aquí, aquí en Las Colomines. De lealtad, más que... Sí. Pero bueno, quiero decir, el fútbol en sí... Sí, aquí con los chavales, bueno, de fútbol y con otra gente, siempre era, sobre todo... A ver, él era del Barcelona, pero él decía que no era exactamente del Barcelona, que era antimadridista. Sí. Entonces, bueno. Anda. Entonces siempre, bueno, siempre estaba... contra el poder, digamos, ¿no? Porque siempre estaba, el equipo del poder... Sí, siempre estaba tal, no sé qué, viste esto, y unos contra otros. Sí. Pero, a ver, sí que gustaba mucho el fútbol y sí que tenía esa pasión, pero tampoco... sufría por... Sí, por o sea, el juego, que perdía, ¿no?, el Barcelona, por ejemplo, yo tengo que comer, a mí no me paga el Barcelona, etcétera. Sí, él era...
como afición o como discutir con alguien o comentar o tal, pero no como algo que lo viviese y que sufría por ello, ¿no? Sí. Aún así, hay que decir que el equipo de él era el Betis. El Betis, hombre, bueno, como andaluz, el etcétera, etcétera. El padre era el Betis. El padre, era... Leopoldo, recuerdo que trabajaba en la fábrica de la Nestlé, ¿no? Sí. Entonces, él era el Betis. Y siempre decía, cuando jugaba Betis y Barcelona, ¿quién quieres que gane? El Betis. Eso ya... El Betis. Sin... Ahí sí que no dudaba, ¿eh? Sí. No dijo que fuese el Barcelona, pero el Betis sí o sí. Sí. Oye, vamos a ver, ¿solíais salir mucho por aquí a pasear cuando ya él estaba enfermo? Sí, o sea, primero salíamos mucho por la villa, de paseo, a caminar, porque, a ver, él tenía bastante tiempo libre, como quien dice, entonces, bueno, sí que era verdad que siempre estábamos juntos, íbamos a todos los lados juntos a pasear, a comprar, a Oviedo, a Gijón, a donde hubiese que ir. Y después, claro, cuando enfermó, que ya no podíamos caminar con esa ligereza, entonces ya pasábamos aquí mucho tiempo. Muchos ratos, ¿no? Salíamos y, bueno, esta vez por aquí porque ya no podías ir muy lejos. Antes de cuando caminaba, que todavía no estaba en la silla. Entonces, bueno, bajábamos ahí despacito, 10 minutos que nos llevaba luego volver a casa, porque subir aquí esas escaleras, como él ya los brazos, no funcionaba, entonces costaba. Era una verdadera pasión, ¿verdad? Pero él, como no se rendía y aguantó y dijo, tengo que caminar, hasta que llegó un momento en que, chico, no, ya era imposible. Entonces, bueno, por lo menos poder salir y no estar en casa, que ay, los tiempos de hoy en día ya no lleva a estar en casa una persona que no se puede defender. Pero bueno, fue cuando hubo que coger la silla, entonces empezamos a salir. Hombre, sí que costó sentarse en la silla, porque, bueno, a ver, una persona activa como él, una persona que nunca dejaba que nadie hiciese nada, porque... era amor propio siempre, pues la silla, psicológicamente sí que lo machacó mucho, pero bueno, después tienes que adaptarte a todo. Es lo que hay, fue ley de vida, por desgracia se ha dejado de existir y tenemos que seguir adelante. Aquí pasábamos mucho tiempo, luego siempre venía la gente a charlar, estabas aquí, bueno. De aquella hablaba muy bien, entonces la cabeza estaba muy lúcida, con lo cual... Sí. Por cierto, ya que hablas de la cabeza lúcida, hasta el final no la perdió la cabeza. Nunca. La lucidez... quizás sí, un poco más, digamos, lentamente a la hora de pensar, pero no, o a la hora de reaccionar a la respuesta, etcétera, etcétera, pero debido a la enfermedad en sí, no por otra circunstancia. No, o sea, en la cabeza nunca la perdió. Lo que pasa es que era una persona tremendamente positiva, pero ante todo en la vida, ¿eh? Sí, ante una enfermedad, ante cualquier problema. Nunca veía problema en nada. Siempre para adelante. A veces. Y dices tú, oye, hay que pensar que esto no es tan fácil, pero no, él siempre puedo. Sí. Bueno, Rosy, aparte, lógicamente, tu hermana, tus sobrinos, tus padres, lógicamente, también, aunque desde un poco más afuera, también lo vivieron. También lo tuvieron que padecer, ¿no? Porque digamos que Poldo, aparte de ser querido por la inmensa mayoría de la población, vamos a decir un 99%, lógicamente... tus padres, tu hermana, tus sobrinos, etcétera, etcétera, hombre, tu cuñado también, voy a meterle también. Sí. Me imagino que sufrirían muchísimo, ¿no? Con el tema. O sea, mis padres sufrían, pero yo creo que un poco más por mí, o sea, un poco por él, porque mi padre ahora que tiene la cabeza un poco perdida siempre está diciendo, ay, de vez en cuando acuérdese, pobre Poldo, qué enfermedad más rara, vaya enfermedades que existen, así, en su momento. Sí. Yo sí. A ver, la mi hermana... sí que lo sentía, porque encima ella siempre estaba ahí, todos los días por casa, estaba siempre pendiente, si estaba en el hospital, ya era ella la primera que llegaba. Sí. Bueno, y los sobrinos que lo querían mucho también. Era como... él siempre los quiso mucho, ¿no? Sí. De pequeños, para acá, para allá, con ellos, siempre los carretaba para una parte, para otra, siempre jugaba con ellos muchísimo. Sí. Vamos a hacer un recordatorio. Sí. El último día que estuvisteis viviendo aquí, cuando ya sabíais que ibais a ir a vivir al día siguiente, dormiríais en la barquerina. Bueno, cuando marchamos de aquí lloramos mucho. El día que yo recuerdo perfectamente cuando cogimos la última bolsa. Eso es lo que quería saber. Esos momentos en los cuales... De nuestra casa hasta la casa de abajo, bueno, seguíamos estando... Y te sentías todavía en... Claro, sí, claro. Pero lo que era, el día que marchamos de aquí, de verdad que sabíamos que aquí ya no dormíamos más. Pues ese día sí que costó. Eso es lo que yo quería saber. O sea, a mí mucho. A él yo creo que hizo así, cerró los ojos y dijo, mira, hay que pasar página. Veníamos mucho por aquí, pero él luego ya no quería ni mirar para casa. Él ya pasaba. Bueno. Ya pasaba, como decía. Pues... Siempre decía, a lo mejor cuando estábamos en la barquerina, es que yo aquí estoy por obligación.
Sí. O sea, yo donde mejor estaba en Colomines. Porque dije, oye, aquí ahora estamos bien, encontramos buena gente ahí también, que también nos demostraron siempre ayuda y siempre estuvieron muy pendientes de nosotros. Pero es que todos. Pero decía, pero esta no es mi casa, estoy aquí de paso. Sí. Pero aún así sabíamos que aquí ya no volver jamás.